Bueno, amigos, nuevamente traigo otro video. Esta vez la revisión del tal, tanto esperado Hi-Fi Man Ananda. Como recordarán, este audífono este, yo lo compré en la tienda de Hi-Fi Go. Eh, yo me comprometí con ellos a hacer una revisión. Eh, pero pues tardó muchísimo tiempo en llegar. Y una vez que llegó, pues lo que yo hice. Aparte de darle una primera escucha, fue hacer un proceso de rodaje. En el instructivo en, en dentro de la caja, Hi-Fi Man nos recomienda hacer un proceso aproximadamente eh, de 150 horas antes de poder juzgar el desempeño final del audífono. Cabe destacar que efectivamente, eh, yo estuve haciendo varias pruebas durante el tiempo de rodaje y me di cuenta de cambios sustanciales. Y no sutiles, sustanciales, durante eh, este tiempo de, de breaking. Cuando yo me lo puse de primera escucha, lo que noté es de que tenía bastante cuerpo y era muy, muy controlado lo que es el bajo y muy preciso lo que es el, la imagen, la posición de los instrumentos. Y, este, y también noté que la escena sonora era bastante reducida. No tan reducida como un HD 600 o como un Cendiaiba. Pero sí, muy reducida para el tamaño de, de este audífono, porque es un audífono muy grande que te cubre por completo toda la cabeza. Pero, eh, sin embargo, cuando pasaron ya más o menos como 100 horas de, de break-in, noté cambios sustanciales en la firma de sonido de este audífono y principalmente en el desempeño del timbre y el soundstage. Y, pues, eh, es lo que les vengo a decir: mis resultados después de hacer una escucha crítica de este audífono utilizando. Distintos, ya saben ustedes, distintas canciones en distintos formatos, en distintos, de distintas grabaciones, eh, distintos amplificadores, distintos DACs y bastantes escenarios para yo estar seguro eh, de decirles en concreto cómo es el sonido de este auricular. Antes que nada, hacemos un repaso breve de lo que son las características de construcción. Como pueden ver ustedes, esta parte, esta parrilla es totalmente hecha de, de metal al igual que las bisagras, y eso se agradece mucho porque muchos modelos de hi Man tienen esta, esta parte de las bisagras en plástico, como por ejemplo el Aira o el H400i que también tuve. Y eso hace que se puedan romper fácilmente, sin embargo hi Man decidió en este modelo hacer la bisagra completamente de, parece que es aluminio, no estoy seguro, pero de metal pues. Y, este, y lo que es el ajuste. Se hace, eh, esta parte es de plástico. Aquí dice el nombre, Ananda. Y eh, tenemos este. Esta. que es el headband. Lo tenemos de un cuero sintético. Al igual de lo que es este, las, las, este, las cushions, la, los earpads. Los earpads por fuera están este, hechos es de una piel sintética, este, ya no huele a piel como cuando recién lo saqué de la caja, entonces es piel sintética. Y en el interior tenemos una pequeña tela para que quede muy bien eh, suave sobre lo que es la, la cara, porque no solo reposan sobre las mejillas y sobre las orejas, reposan sobre toda la cara. Y en el interior también tenemos este, este pequeño eh, eh, piel sintética que viene porosa. Cabe destacar que el diseño poroso es muy indispensable para ayudarnos a la transpiración y también porque en los audífonos planar magnética cuando tenemos una cúpula totalmente abierta aumenta la respuesta en bajos y eso hace que la escucha sea un poquito más agradable para aquellos que les pueden gustar un poquito más de, de cuerpo principalmente en lo que son los graves. Bueno, en eh, brevemente voy a la página de Man. Para hacer un repaso muy rápido a lo que son las características generales técnicas. El Ananda es un audífono planar magnética que tiene un precio actual de 700 dólares americanos. A eso agréguenle ustedes el envío, agréguenle ustedes el impuesto en su país y tenemos un precio pues aproximadamente de 800 dólares o 850 dólares americanos. Algo así como 16.500 pesos ya puesto en México. Bueno. Aquí nos habla un, po un poco acerca de lo que han opinado muchas personas acerca de este audífono. Es un audífono muy famoso, eh, que ha tenido muy buena aceptación en el mercado audiófilo. Y este, dice que es una culminación de años de desarrollo en un poco, pe eh, poco peso y unos eh, drivers planares ultra finos. Eso ayuda a que tenga una agilidad extrema en este, este, la respuesta eh, de excitación de los diafragmas. Eh, tenemos una alta sensibilidad lo cual permite que sea movible en dispositivos móviles, dice aquí, eh, efectivamente lo he comprobado y aquí nos habla del Neo Supernano Diafrag eh, eh, NSD. Bueno, aquí básicamente lo que dice es que es un, es un este, 80% más delgado que los diseños previos, lo cual resulta en un movimiento más rápido y detallado en la respuesta, manteniendo la musicalidad eh, como nunca antes fue posible. Bueno, es un diafragma de alrededor entre 1 y 2 micras. Aquí hay que hablar un poquito, ¿no? Que esto de supernano en realidad es una palabra marquetera. Porque eh, en ciencia de materiales, cuando hablamos de escala nanométrica, es porque estamos hablando abajo de 100 nanómetros, señores. 2 eh, micras, de 1 a 2 micras, estamos hablando de alrededor de 1000 a 2000 nanómetros. Es un driver muy delgado, definitivamente muchísimo más delgado que muchos audífonos... Este, eh, dinámicos de hecho si tú si tú ves a contraluz lo que es el, 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 el diafragma miren ustedes voy a subirle brillo a la computadora se puede notar en absoluto qué hay detrás porque está súper delgado el diafragma súper delgadísimo y eso nos permite ver inclusive a través de él no es un diafragma muy delgado o sea no le queremos quitar este en ese protagonismo de que tenemos una estructura a escala micrométrica y bueno, aquí este, nos habla un poco que ya disminuyeron bastante el precio de los mil de dólares que costaba cuando salió hasta lo que vale ahora. Y que las cúpulas son asimétricas para ayudar un poco a la forma de la oreja humana. Y que tenemos conectores genéricos 3.5 milímetros. Eso se agradece muchísimo. Porque ese es el, es el conector que utiliza, por ejemplo, Sony. Este es un Sony. Entonces podemos utilizar muchísimos que son completamente compatibles con este dispositivo. Y aquí lo más importante. Una respuesta en frecuencia de 8 Hz a 55 kHz y una sensibilidad de 103 decibeles, supongo que es por miliwatt, y una impedancia de 25 ohms. ¿Con eso qué nos garantizan? pues de que se puede mover con dispositivos móviles, 25 ohms de impedancia es bastante bajo, con eso yo puedo este, vencer lo que es la, la resistencia ómica y poder moverlo con un dispositivo móvil, y por otro lado 103 decibeles, supongo que por miliwatt, es una sensibilidad bastante alta como para poderlo mover por ejemplo con un Galaxy S8, y lo he comprobado, el Galaxy S8 mueve bastante bien el man Ananda. Ya ni se digan los DABs y los amplificadores de escritorio, señores. Este audífono en verdad es bastante fácil de mover y eso me ha gustado muchísimo porque lo puedo utilizar con DABs con, cuando yo quiera. Pero bueno, no vayamos a tanto rollo y les voy a hablar un poco de mi experiencia de uso. Vamos a empezar primero con lo que es la distribución de comodidad y pesos. Este audífono es muy grande y es imposible no notar o, o olvidarte de que lo tienes puesto. Puesto en la cabeza, simplemente sencillamente es un monstruo que queda cubriéndote toda la cabeza por completo. Miren ustedes, está gigantesco, pero sin embargo pesa muy poco, tan solo 400 gramos. Muchos de los audífonos de gama alta pesan arriba de 500 este, gramos y son muy pesados, como por ejemplo Odyssey, son súper incómodos por el peso. Aquí la distribución de pesos es muy buena, no cansa después de varios este, minutos de uso, inclusive yo lo he utilizado una hora seguida y no me cansa. Y la verdad este, es bastante cómodo. Sin embargo, los earpads son un poco duros. El ajuste también ejerce un poco de presión sobre la cabeza y puede llegar a ser un poco molesto. Porque no, no te permite olvidarte que tienes encima este audífono. Entonces, desde ese aspecto solo es lo único que le puedo decir un pero. Pero en general diría que es bastante cómodo. Eh, la calidad de construcción, como ya lo dije, se me, me parece buena. Eh, aquí tenemos plástico también, no vayan a creer que es metal. Y, eh, y pues se siente duradera, definitivamente. Bueno, pero vamos a, lo, vamos a lo que nos interesa, que es la review del sonido. Vamos a empezar con el rango bajo de frecuencias. La verdad, las frecuencias bajas tienen muchísimo cuerpo. Y eso es lo que noté después de las 150 horas de Burning: que definitivamente este audífono tiene bastante cuerpo. Haz de cuenta, eh, es como si el bajo, eh, algo así. Si algo no tuviera cuerpo en el bajo, entonces cuando golpea el bajo, eh, se siente como si esta hoja golpeara y sacara, empujara el aire, ¿no? Pero cuando algo tiene bastante cuerpo, es como si, por ejemplo, esta cosa, esta cosa tuviera más densidad de masa y fuera así de gordo. Y esto fuera lo que, lo que generara el, eh, la respuesta en bajo. Es muy confuso. Muchos dicen, no, es que la nanda tiene bastante bajo. Hay que ser muy, muy delicados con el lenguaje. Eh, la curva de respuesta en frecuencia del Hi-Fi Mayananda te indica que no está alzado para nada el bajo. El bajo del Hi-Fi Mayananda no tiene mucha ganancia, es muy diferente de lo que nosotros escuchamos con los oídos. No es que tenga ganancia, es de que tiene cuerpo. O sea, eh, si tuviera mucha ganancia, por ejemplo, y pudiéramos graficar en, en, en una. Este, en, en un analizador de espectros podríamos ver que el, el, el Ananda, por ejemplo, eh, si, si por ejemplo un audífono Sony tuviera de ganancia hasta por acá en esta línea imaginaria, entonces se excitaría hasta acá. Pero Ananda no se excita hasta allá, se excita como por acá. Sin embargo, se excita con bastante densidad, con bastante cuerpo. Y eso hace que nos dé la impresión de ser un audífono con bastante bajo. Pero no es así. Simple y sencillamente es un bajo corpulento, señores. Al ser corpulento. Se siente bastante naturalidad, bastante musicalidad y además no se pierde para nada la articulación. Tenemos una dinámica muy buena en el bajo, definitivamente con bastantes matices. Además, el hecho de que no esté alzado tanto el bajo, o sea, más bien que no esté alzado el bajo, nos permite re, eh, conservar toda la naturalidad de algunos instrumentos en la música clásica, principalmente algunos tonos más bajos en el violonchelo. Yo comparando este audífono, por ejemplo, con el Audi CLCD2, el Audi CLCD2 también tiene mucho cuerpo, pero también tiene mucha ganancia. Entonces, eso hace que algunos instrumentos cambien su posición en el espacio, en, el, en la escena sonora, y simple y sencillamente suenen antinaturales. El Hi-Fi Mayananda te presenta los instrumentos en el rango bajo, en el mismo lugar que te los presenta el HD800, donde deben de estar. Y eso habla muy bien del perfil tonal y también de un timbre muy bueno gracias a ese cuerpo. La transición hacia, los, hacia el rango medio de frecuencias no contamina para nada el rango medio. Pero tenemos también ese mismo carácter corpulento en lo que son las frecuencias medias. Tanto en la parte más baja como en la parte más. Eh, media y la parte más alta tenemos bastante cuerpo de, eh, en lo que son las frecuencias medias. Tenemos además gran cantidad de detalle. Eh, llegamos hasta el micro detalle sin ningún problema. Quiero hacer énfasis en esto, ya no he dicho esta palabra, pero micro detalles nos referimos, por ejemplo, a algunos audiófilos, eh, a aquellos pasajes que tienen muy bajo rango dinámico. Cuando, por ejemplo, en, un, en, una, en una canción está sonando, por ejemplo, una flauta con un rango dinámico muy elevado, pero al mismo tiempo está sonando un, un, un por ejemplo un rasgueo de guitarra con un rango dinámico muy muy sutil, entonces algunos, algunos audífonos sin que tienen poco poca poca capacidad de representar el rango dinámico esto simple y simplemente no se escucha y se escucha solo la flauta. Como este audífono tiene una sensibilidad muy buena en la respuesta del diafragma, podemos eh, identificar esos pequeños pasajes de muy poco rango dinámico que en otros audífonos simplemente no se escuchan. Aquí los escuchamos sin ningún problema. Tenemos un, un medio que ya roza la gama alta, o más bien es de gama alta, sin ningún problema. Antes de que se me olvide, eh, el bajo, además de que, rezando al bajo, lo, además este, de aparte de que no tiene tanta ganancia, Tampoco tiene tanta extensión, abajo de la, lo que es la respuesta subgrave, el Ananda parece que es muy tímido y no tiene tanto subgrave, pero no, no se confundan. El hecho de que tengamos tanto, mucho cuerpo en lo que es la parte media del bajo y la parte alta del bajo, nos permite disfrutar todos los géneros este... Eh, musicales, perdón, eh, más modernos, como el pop, como el rock, como el trap, como el reggaetón, como el trance, sin ningún problema. Simple y sencillamente no vamos a poder extender hasta las frecuencias muchísimo más bajas en el sub bajo. Bueno, entonces así fue también el rango bajo, así fue el rango medio. Y vamos ahora a las frecuencias agudas. Las frecuencias agudas, este, muchos de nosotros y me incluyo, estamos acostumbrados a que los audífonos sean un poquito brillantes en las frecuencias agudas. El Hi-Fi Maya Nanda es muy parecido en lo que es el desempeño de las frecuencias agudas al HD600. ¿Qué quiere decir esto? El agudo no está alzado, es totalmente lineal, lineal, lineal. Entonces no tenemos picos, no tenemos sibilancias, no tenemos este. que el agudo sobresale sobre las demás frecuencias. De hecho, yo me atrevería a decir que. Um, que está completamente balanceado tanto el bajo, medio y agudo. En el Hi-Fi Mayananda. Es muy regular que muchos audífonos tengan, por lo menos ya sea. El agudo más alzado, el medio más alzado o el bajo más alzado. El Ananda tiene la particularidad que es muy, pero muy plano en su respuesta en frecuencia, en su perfil tonal. Y eso se ve reflejado también en los agudos cuando tú conectas a una fuente que tiene los agudos muy redondeados. Pareciera que Hi-Fi My Ananda pierde detalle en lo que son los agudos. Pero no es eso. Simple y sencillamente es de que no tenemos el agudo tan alzado. Por ejemplo, si yo lo conecto al, al SP1000. El agudo pareciera que falta como un poquito de detalle, pero no es eso, es simple y sencillamente que es un agudo lineal y que aquel lo redondea además. Pero por ejemplo, si yo lo conecto a un DAC amplificador de origen chino que tiene los agudos un poquito más alzados, el Hi-Fi Mayananda suena perfecto para mis oídos, para mis oídos mis oídos que están pidiendo un poquito más más de énfasis en los agudos. El agudo es super controlado. Puedes escucharlo por horas y horas y horas y nunca te va a causar fatiga auditiva, porque además tiene bastante cuerpo. Tiene una coherencia sonora perfecta. Si no es que la más perfecta que he escuchado en un audífono, puede ser tal vez casi la más perfecta. Eh, la coherencia, acuérdense que tiene que ver con que tengamos la misma el mismo cantidad de cuerpo o armónicos, no fundamentales tanto en el bajo, medio y agudo, y un perfil tonal que sea bastante balanceado. Eso define la coherencia y esto tiene todo eso. Tiene un perfil tonal bastante balanceado, el cuerpo no es diferente en el bajo, medio y agudo, es exactamente el mismo cuerpo y entonces la representación del sonido es bastante natural. Pero bueno, todo parece un miel sobre hojuelas. Vamos con los puntos negativos del Hi-Fi Mayananda. Y el primero es de que el bajo, si sí, después de las 150 horas de boarding, se, pone, se puede descontrolar un poquito. Entonces no, es tan, eh, no se relaja tan, tan rápido, sino que pareciera que persiste un poquito después de la excitación. Y eso hace de que no sea tan preciso como el bajo del HD800. Sin embargo debido a ese perfil tonal que es muy balanceado y debido a que tenemos ese cuerpo extra suena bastante natural siempre sencillamente no es tan perfecto con la respuesta al impulso o sea así se como que permanece ahí un poquito ese bajo entonces ese es un punto tal vez un poquito negativo el otro punto negativo es de que nos hace falta más extensión al subgrave y, y eso también este, pues para aquellos que les gusta música muy sintetizada de forma artificial pues los puede llegar a molestar porque quieren más sub bajo el otro punto negativo es este, que la escena sonora no es la más amplia tenemos una escena sonora bastante amplia, sí, de, definitivamente um, eh, después del, del, del breaking aumentó bastante pero comparado por ejemplo con el Audis LCD2 tenemos una reducción en lo que es el ancho es un poquito menos ancha y un poquito menos profunda ok, déjenles explico por ejemplo, en la canción eh, de Nilf Lovegren, eh, si no mal recuerdo, la canción se llama. Dejen ver. Es esta canción, como pueden ver ustedes, se llama Kite Don't Go. Esta canción, por ejemplo, este, está grabada en vivo en un salón. Y por ejemplo, con el H con lo que es el HD800 y el Audi y L SD2, se pueden identificar todas las resonancias que se encuentran en ese salón en vivo. O sea, ese sonido que. que en el cual hay, existen re, reflexiones con las paredes del salón y los aplausos y todo eso. Se siente la profundidad del salón. Hi-Fi My Ananda tiene problemas para representar la naturalidad de la profundidad de, las, de los escenarios más amplios. Simple y sencillamente parece que todo lo hace un poquito más íntimo y desaparece por completo las resonancias naturales que tiene la música. Entonces, es un punto muy en contra en Hi-Fi Hi My Ananda. Eh, siendo más estrictos en lo que es el Soundstage, por ejemplo, en el Audi sd 2 podemos sentir las profundidades hasta por acá y eh, en el Ananda, como más cerca. En lo que es el ancho, también el HD800 y el Audi sd 2 tenemos más anchura en lo que es la escena sonora y aquí un poquito menos. Sin embargo, es fácil el doble o un poquito más que el Sendi Aiva. Entonces no es tan malo, tenemos una buena escena sonora. Simple y sencillamente, para el audiófilo más exigente que quiere una representación de una masa orquestal enorme y poderla sentir, entonces el Hi-Fi no sería la opción eh, definitiva, porque pues, es muy bueno en las tecnicidades, pero a habrá algo, no tuvo que fallar en algo. Bueno, la extensión en las altas frecuencias es también este, es muy buena. Muchos dirán, no, es que no tiene extensión en altas frecuencias, que no sé qué. No es eso. Lo que pasa es que las, las frecuencias altas son muy suaves y lineales. Entonces, pareciera que pierden un poco protagonismo con algunos DABs, con algunos DAX amplificadores. Y hace que uno no pueda, no pueda sentir, algunas personas que tienen problemas ya de audición en altas frecuencias, no puedan sentir más allá eh, la información. Pero ahí está. La canción que yo utilizo para, por ejemplo, checar las más altas frecuencias es por lo general música de, de black metal como shall Fall de Immortal o, por ejemplo, una de Gorgoroth que tengo por acá. Esas canciones nos muestran los registros sin ningún problema de las más altas frecuencias arriba de 7 y de 10 kilohertz y no tenemos ninguna dificultad para identificarlas en Hi-Fi Nanda. Eso sí, no, eh, debido a ese cuerpo que tiene, ya que no es tan, eh, tan refinada las altas frecuencias como un audífono muy muy de gama alta como tal vez el HD 800, entonces este pareciera que falta un poquito de información, pero pareciera, o sea, es como aquel que quiere todavía un poco más. Entonces, el Hi-Fi nada está en aquel punto en el cual estamos en lo máximo, pero no en el tope, 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 ¿ok? Bueno, eh, más defectos, pues no no encuentro más defectos. la verdad es un audífono que vale mucho la pena tiene un desempeño muy bueno tanto con música clásica como con música de jazz como música de pop, música con muchas voces este no tenemos sibilancias la verdad es un audífono que vale cada centavo. lo recomiendo mil veces eh, nada más por esa coherencia que tiene definitivamente lo pongo arriba del sendaiba este, no es un audífono que quiera sorprenderte teniendo más agudos o más, o más graves o más medios. Es un audífono que hace las cosas como se deben de hacer, con mucha coherencia, con mucho balance, con los ingredientes precisos para tener un sonido bastante balanceado y audiófilo. Y bueno, la comparación definitiva sería con el LCD2. Y en una palabra, lo que les puedo decir es que el LCD2 técnicamente es un poquito mejor que el Hi-Fi Mayananda. Sin embargo, este es más coherente y debido a que el bajo del lcd 2 es más alzado, nos puede modificar por completo la posición exacta y el timbre exacto de los instrumentos en el rango bajo, el lcd 2 Y Hi-Fi Mayananda simple y sencillamente no. Te los van a mostrar y de la misma forma que te los muestra, por ejemplo, el HD 800, pero con un extra bastante de cuerpo. Entonces, yo podría decir que Hi-Fi Mayananda recoge lo mejor. Del bajo del HD800, pero recoge lo mejor del cuerpo y el detalle del medio y agudo del, del LCD2. Pero se queda corto en el soundstage, tanto de este como del otro. Entonces es su único punto en contra la escena sonora y que no, puede, no nos puede representar esa profundidad que tenemos en algunos escenarios de salón, por ejemplo. Eh, y otra cosa más, lo último, y eso tiene que ver un poco con el micro detalle. Por ejemplo, el disco de Bowers and Wilkins de Audiofield, Audiofile, dejen ver cómo se llama el disco. Ese disco yo lo utilizo para checar lo que es el micro detalle, eso que tanto odian algunos eh, reviewers. Eh, aquí está, por ejemplo, con esta canción que se llama Flesh and Blood. Con la canción de Flesh and Blood del disco Bowers and Wilkins Presents Very Field New Records, con ese, con ese disco. Este, cuando yo escucho, por ejemplo, el Audisi lsd 2 se pueden identificar todos los pequeños micro detalles de roce de la guitarra. Con el HD800 es una grosería, se identifican todavía con más precisión y más naturalidad. Pero con este eh, se escuchan a lo lejos, pareciera que, que al capenito se alcanza a excitarse el diafragma y representarnos. Entonces, a lo que voy con eso, el detalle más fino. Más fino, 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 que es lo más ínfimo. Si lo quieres escuchar, necesitarás algo como el HD800. Y si quieres algo más, más como que entre el HD800 y eh, pegándole a eso, en, es, en esos micro detalles está el SD2. Y si, si precisamente eso no te interesa, este, pues el, el Ananda es una buena opción. Y bueno, con eso termino mis reviews. Espero que les haya gustado. Espero comentarios. La verdad, lo recomiendo muchísimo. Lo pueden pedir en AliExpress, lo pueden comprar en Amazon o lo pueden comprar donde lo compré yo en hi Go. Dejaré los enlaces para que ustedes puedan checar precios y comprarlo cuando ustedes quieran. Aquí en, lo, eh, en la información del video. Y hasta la próxima. Bye bye.